Bueno, aquí estamos, ¿no?, protegidos de lo que nos está cayendo. Voy a dejar la cesta. Está un poco húmedo todo esto. La forma de desenvolverte en un escenario con respecto a tener una cámara y unos planos y tal, eso, ¿cómo lo preparas? Supongo que es como si vas andando por el monte o vas andando por una acera, ¿no? Te adaptas al escenario. Tú sabes que cuando estás en el teatro se tiene que enterar hasta la última fila. Si tienes que decir a alguien te quiero bajito, pero el teatro le tienes que proyectar, tienes que decir te quiero, ¿no? Y eso es lo que más engancha, cuando se establece la comunicación. Bueno, vas a ver qué robustos son esos árboles, que esos son abetos, abeto blanco, que es el que está en esta zona, y esto forma un bosque muy típico, pero exclusivamente pirenaico, que es el hayedo abetal. Desde hace 30 años, el número de abetos está decayendo en la selva de Oza. Uno de los factores desencadenantes es el cambio climático, pero no es el único. El abeto sigue manteniendo su esplendor, pero ahora tiene que luchar en el entorno cada vez más cambiante del bosque. ¿Qué particularidad tiene este abeto, además, en especial? El abeto, hay que decir que es el gigante de nuestros árboles autóctonos. Puede medir por encima de los 35 metros de altura. Su diámetro, que este aproximadamente tendrá un poquito menos de un metro, puede llegar o sobrepasar el metro y medio. ¿Y qué edad puede tener este, por ejemplo? Lo primero que hay que decir es que los árboles más grandes normalmente no suelen ser los más viejos, porque son los que mejor viven, los que vegetan y los que crecen más. Lo normal es que estén en torno a los 120, 160 años. Cuéntanos un poco el decaimiento, o sea, ¿de qué manera puedes prever un futuro? El síntoma primero es la falta de crecimiento. Por ejemplo, en este caso podemos ver un ejemplar que tiene 99 años, cómo en los últimos 35 años ha crecido prácticamente lo mismo que en los 10 anteriores. Aquí lo estamos viendo, este es en el año 1990, para que os hagáis una idea. El primer síntoma visible es que las hojas cambian de color. Es decir, en unos casos amarillean, en este caso se vuelven marrones. El árbol, al vegetar mal, lo primero que hace es perder las hojas y el árbol muere. Y en este caso, el abeto, realmente quien lo mata es este hongo. Parásito obligado, es exclusivo del abeto, que pudre la raíz. Al pudrirse la raíz, lógicamente el sustento lo pierde y cae la parte aérea. Y el árbol ha caído vivo. El hongo no se ve normalmente, porque esto es la parte fructífera. Entonces, lo que se hace es, hay que analizar. Otro elemento biótico, es decir, de un organismo que mata a los abetos, son los insectos perforadores. Este está ya muerto, es decir, fijaros dónde llega ya, si no mantiene estas ramas abajo, le quedan unos pocos años de vida. Y al llegar aquí al cambium, donde circula la savia, no van a tener problema, ahí es donde se ven las galerías. En el caso de los insectos perforadores es más fácil de ver. ¿Esto es muérdago? Sí, exactamente. Esto es un pie de muérdago, es una planta hemiparásita o semiparásita, quiere decir que tiene clorofila, necesita mucha luz, por eso está en las partes más altas, transpira 3 veces más que el abeto, con lo cual, por eso le quita el agua y todos los nutrientes. En estos abetos, las copas que están totalmente colapsadas, el árbol, ¿qué sucede? Que lleva 20 años sin crecer. El muérdago no es el problema del abeto. El problema serio es la temperatura. En estos 50 años ha aumentado 2 grados la temperatura media. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el árbol, ante ese estrés, lo primero que hace es dejar de respirar, de transpirar, de perder agua. Entonces, al no respirar, no crece. Al no crecer, no produce carbono. El carbono es el 50% del árbol, es la madera. Entonces, ¿por qué el árbol no puede defenderse de estos patógenos que entran? Porque sus defensas, que las crearía lo que sería nuestro sistema inmunológico, el suyo, no la genera. Entonces, como conclusión, el factor fundamental es el cambio climático. Sí. Thank you.
estás llamando a... Está bien. Hoy con la lluvia están todos escondidos. Pues a ver si con tu reclamo viene alguno. Me ha reclamado y aparece una seta ahí. Pues mira, ¿qué pinta tiene esta seta? Parece un pestiño y un cerebrito. Eso es. Pues en el pestiño también yo estoy contigo, ¿eh? Es un poco pestiñosa. Esta seta, que tiene forma un poco de silla de montar, pero a la vez pliegues como si fuesen cerebriformes, es del género Giromitra. Giromitra significa, mitra significa sombrero giro, significa que estuviese metido más o menos, que hace una especie de circunvoluciones cerebrales, parece, ¿eh? Son pliegues realmente, ¿eh? Son unos pliegues que tiene. Y esta es la única giromitra que sale fuera de la primavera, es otoñal, y se llama Giromitra ínfula. Y es rara, ¿eh? O sea, no es una seta muy común, vamos, no es que es la rareza mayor del mundo, pero no es la seta más común que hay. Y tiene una curiosidad, no sé, sacarla con mucho cuidado. Joder, es que es muy bonito también el pie. ¿Sí? Reflejos un poco... Violáceos. Violáceos, amatista, sí señor, sí señor. El sombrero es un color marrón, marrón cuero, plegado. Es la única giromitra que tiene este pie, bueno, algunas tienen el pie largo, pero no tanto. Y hay una característica de esta seta, que es que tiene, vamos a abrir, a ver si... Y tiene el pie, si lo ves, hueco. Ah, sí. ¿Ves que sí, tiene sí, el pie sí. hueco? Es curioso, como todas estas, ¿eh? Tienen el pie hueco. Bueno, esta seta es tóxica, mortal. Con la pinta de apetitosa que tiene. Como esta seta tiene forma de cerebro y hay que tener mucho cuidado al recolectar setas, usemos la cabeza al reconocer setas, en este caso con forma de cerebro, que pueden ser muy peligrosas. Esta seta es inconfundible por su forma de silla de montar y por su color rojizo, que al madurar se hace marrón más oscuro. Nace en las maderas en descomposición tanto de coníferas como hayas y abedules.